Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Pedraza, en la provincia de Segovia, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Bueno, ahí con reloj y todo. Precioso, amigos. Aquí tenemos un pasaje. Ahí tenemos otra casa. Y aquí tenemos un pasaje que podemos pasar a otra parte del pueblo. Aquí pasamos a lo que es otra parte del pueblo, de Pedraza. Pasamos por aquí. Y aquí vemos parte de los restos de la época medieval. Por ejemplo, aquí hay una cadena de aquella época, un rodillo. Esta columna de madera, que es como para poner traviesas o maderas así en horizontal, como para poner talanqueras o algo así. Y aquí vemos también restos de otras épocas. Ahí vemos como una pila. Esto digamos que no, que es como lo que hemos visto en la entrada. Esto es la base de una columna o algo así, el capitel de una columna, y eso se ve que es como el capitel de una columna de una esquina. Aquí vemos otro capitel y aquí un sarcófago de piedra. Vaya mole, amigos. Aquí vemos una verja. Esta es otra de las calles de aquí, de Pedraza. Una preciosa calle, de estilo medieval. Y vamos para adentro, para la plaza otra vez. Vamos a pasar hacia la plaza. A esta preciosa plaza. La iglesia de San Juan Bautista preside la plaza. Es de estilo románico. Preciosa, amigos. La mires por donde la mires. Es una preciosidad. Nos la encontramos cerrada. Pero bueno, nos podemos imaginar lo bonita que puede ser por dentro. Hola, buenas tardes. Aquí vemos la iglesia. Una preciosidad, amigos. Seguimos ruta por este maravilloso pueblo. Ahí vemos otra de las casas nobles de aquí de Pedraza. Ahí vemos el escudo. Aquí esta sería la plaza del ganado, lo indica ahí en la fachada. Ahí vemos el escudo de esta casa noble y ahí vemos otro escudo que pone ahí las escuelas o escuelas. O sea que esto ha podido ser incluso las escuelas donde venían los niños a estudiar. Seguimos, amigos, por este maravilloso pueblo de la provincia de Segovia. Vamos por esta calle que es preciosa.
pueblo, Pedraza, es muy famoso por los edificios de estilo medieval. Entre lo que vemos, las edificaciones que vemos en la plaza, en las calles, también nos referimos al castillo, al cual nos dirigimos ahora. Le tenemos allí al fondo de la calle. Vamos para allá, amigos. Aquí nos encontramos otra de las casas de la villa, otra de las casas excepcionales de la villa, y seguimos. Vemos tiendas de souvenirs. Seguimos, amigos. Aquí vemos un hotel, Hotel Posada de Don Mariano, bar restaurante. Vamos hacia el castillo, que ya estamos al lado. Afortunadamente ha parado de llover, porque estaba lloviendo hace un momento. Y hemos tenido suerte, aunque el cielo sigue nublado, no hay mucha luz, pero bueno, nos conformamos con esto. Ahí tenemos el castillo, amigos. El castillo de Pedraza. El origen de este castillo es musulmán, época medieval. Aquí vemos la entrada al castillo y vemos la puerta con unos picos impresionantes. Que vamos, estos se les ve que están más desgastados. Los de aquí abajo, pero los de aquí arriba, que están más puntiagudos, ¡buf! Madre mía. Al que le diesen con la puerta en las narices, desde luego, que le dejaban como un colador. ¡Uf! Impresionante, amigos. Este es el cierre. Esta puerta es de las pocas puertas originales de los castillos. O sea, en este caso, es la original que se puso en un principio en el castillo. Y no todos los castillos la conservan. En este caso sí, es la original, tiene muchos años y dentro de los años que tiene está muy bien conservada. Vamos a dar una vuelta por aquí. Por esta parte,
es la parte derecha del castillo. Ahí vemos la muralla con los torreones. La muralla que protege el castillo por dentro. En este castillo fue encarcelado, fueron encarcelados los hijos del rey Francisco de Francia. O sea que tiene historia el Se garantizaba el cumplimiento del Tratado de Madrid, por el que Francia cedía a España los derechos sobre algunos territorios europeos. O sea que gracias a esos prisioneros pues se consiguieron cosas para España. Aquí vemos el castillo iluminado. Vamos para allá, amigos. En esta explanada que vemos junto al castillo se celebra el concierto de música clásica el primer sábado y segundo sábado de julio, todos los años. Toda esta explanada la vallan, montan un escenario y se celebra el concierto de las velas, que llaman, con un escenario desde luego precioso, el castillo de aquí de Pedraza. Seguimos ruta, amigos.